Ok, mi gente hermosa, aquí vamos a mostrarle nuestro Airbnb en la ciudad de Londres. Estamos en la zona de ¿qué? De Westminster. Bien, bien céntrico con todo. Esto es un Airbnb de 3 habitaciones, un baño, una cocina y una sala. Y dale, ¿cuánto es el costo diario de este Airbnb? 290 por noche, pero aquí caben 8 personas y lo que hicimos fue dividir un costo entre 8 y nos salió fabuloso, nos salió por $82 cada uno. Esta es la sala, miren qué bonita, no es nada lujoso, pero está muy bonito y muy bien adecuado. Esta es la sala de este maravilloso lugar, un abaniquito por aquí, miren la vista. La zona es fabulosa, está cerca del Big Ben, está cerca de todas las atracciones y se puede caminar a todos lugares. Un televisor por aquí, vamos a seguir explorando este lugar. Por aquí tenemos la cocina. Ustedes saben que aquí en Europa todo es un poquito, no es tan actualizado como los Estados Unidos. Entonces esta es la cocina que se ve en muy buenas condiciones. Aquí está el fregadero. Aquí está la estufa, un poco anticuado, pero una excelente opción en vez de pagar un hotel aquí en la ciudad de París, que los hoteles son un poquito costosos. Seguimos mirando, seguimos mirando. Aquí, esta es la vista. Tenemos una vista como una escuela a través de la cocina. Aquí tenemos lavadora y secadora. Plancha, aspiradora, se ve todo moderno. Y seguimos, seguimos mirando, seguimos mirando. Miren el comedor, perfecto, caben ahí fácilmente 6 personas. Perfecto, perfecto, es bastante, bastante grande. Aquí tenemos una de las habitaciones con televisor también. Miren la cama, esta es la habitación número 1. Mire todo el espacio de closet que hay por aquí. Estamos en la maravillosa ciudad de Londres. Acabamos de llegar y estamos 8 mujeres que se atreven y superan límites autoras compartiendo este lugar. Aquí está un pasillo. Aquí miren nuestra Josie Dallis y nuestro videógrafo. Por aquí está Raven, que va a hacernos todo el contenido que tenemos para esta gira. Por aquí está el pasillo, pasillo, pasillo. Espejos. Esta es la habitación número 2. Miren, súper grande, espaciosa, con closets. Miren los closets que grandes, también con televisor. Y aquí tenemos la habitación número 3. Habitación número 3, mírenla por aquí. Como pueden ver, no es nuevo, pero todo está limpio, bien decorado. Y para, miren los closets, que gigantesco. Y para estar en esta ciudad, que es bastante costosa, mire el pasillo que largo. Por aquí tenemos un medio baño. Miren, 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 medio baño tenemos por aquí. Y por aquí tenemos un baño completo. Baño completo, miren por acá. Este es el baño, como pueden ver, muy bonito y en muy buenas condiciones. Bueno, señores, si vienen para Londres, esto es lo que pueden ustedes conseguir por 200, ¿cuánto, Idalis? 290 dólares por dólares por noche, pero fácilmente se pueden acomodar 8 personas. Como pueden ver, 3 camas, sofá cama, sofá cama. Bueno, aquí les dejo con esta información. Si vienen a Londres, este lugar es una excelente opción.